El medidor, aparato que registra y determina el consumo de energía eléctrica, debe cumplir con unas características determinadas por las normas técnicas colombianas. En este sentido, una de las preguntas más comunes es: ¿dónde puedo comprar el medidor? Los clientes de ESA pueden ir a los comercializadores y comprar su medidor. Este lo puede pedir calibrado o sin calibrar. Si viene sin calibrar, lo trae al laboratorio de ESA. Y es que ESA cuenta con un laboratorio de medidores certificado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, que garantiza la transparencia, responsabilidad y las buenas prácticas de la empresa a sus clientes y usuarios. Se acerca a la ventanilla del laboratorio y solicita el servicio de calibración. Acá se le informa el valor y la factura que debe cancelar para prestar el servicio. ¿Y cada cuánto puedo cambiar el medidor? Bueno, hay vigencia o ley que exija que un medidor deba ser cambiado. Este medidor debe ser cambiado cuando o ya se encuentra dañado, o su display ya se ha dañado, o cuando el cliente sospeche que está fuera del rango. Pero sí es importante tener en cuenta que este medidor también debe ser reemplazado cuando ESA determine que este no registra debidamente el consumo de energía eléctrica. Sí, debe cumplir con las exigencias de ESA. Las exigencias, ser siempre positivos, tener dispositivo antirretroceso. Es así como ESA, una empresa socialmente responsable, recomienda a sus clientes y usuarios estar pendientes del correcto funcionamiento de sus medidores.